So why did all this matter? Without understanding cell division, we wouldn't understand how growth and repair happens, because they both require more cells to be made. Understanding mitosis is also very important for cancer research. Cancer itself is uncontrolled cell growth. So in other words, uncontrolled mitosis. Well, that's it for the Viva Sisters. Okay. Espectacular. Me encanta ese video porque es un video bien explicativo donde hacemos como un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver algo. ¿Cuál es la fase donde ustedes, por qué es tan importante? Y es, I'm going to ask you una pregunta. ¿Por qué es tan importante la interfase? ¿Y qué es esa? Dime. Interfase es cuando en mitosis o el interfase es cuando hacen multi or clones del DNA. Muy bien, porque hace la duplicación del ADN. Y si no, ¿qué pasaría si ese ADN no se multiplica? No tiene células exactas. No tiene células exactas. ¿Y qué le pasaría a esos organismos si se replica así? No tiene todo el ADN. No tiene todo el ADN y entonces no. Muy bien. No viven y son organismos que no pueden vivir. Entonces es demasiado importante la interfase porque, como ustedes me dicen, es donde hay la replicación del ADN. Y la mitosis ya es como la fase final del ciclo celular, donde hace dos células hijas, idénticas a su madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer su actividad. Van a ver en su Canvas, tienen una actividad donde vamos a poner cuáles van a explorar. Van a explorar después de esto, van a ir creando y haciendo todo su dibujo con lo que ustedes vean más importante de cada una de las fases, ¿ok? Lo vamos a hacer en el cuaderno, tienen un material ahí donde van a investigar. Yo estoy aquí y voy a ir hablando con ustedes de mesa en mesa. Ustedes exploren esa actividad. Luego de acá, vamos, yo les voy a explicar para que no quede nada fuera del entendimiento. Con un dedito, todos aquellos que hasta ahora entendieron lo que tenemos. Perfecto. Entonces, vamos manos a la obra. Abran la actividad en el Canvas, en el curso, dice 2-4, que es la fecha del día. ¿Cuántos cromosomas? Miren, fíjense, en la interfase tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? Pero ¿cuántas cargas de ADN hay? 92. Perfecto. O sea que tenemos 46 cromosomas dobles. Perfecto, perfecto, Franklin. Excelente. Excelente. Esto vamos a entender el proceso de división para poder entrar en la meiosis. Acuérdense, meiosis, células sexuales que necesitan reducir sus cromosomas para poder unirse después. ¿Ah? Porque cuando existen las células sexuales, cuando está la anafase, que es el way, uno no se divide. Entonces, one cell, uno va con uno más. Ese es el cromosoma 21, el trisomía 21. Porque ellos tienen que ser exactos. Muy buena pregunta. Miren lo que me dice Mateo. Mateo pregunta,
que por qué hay algunos síndromes como el síndrome de Down. Explica por qué, Mateo. Oigan bien. La anafase, cuando se dividen y se separan, uno tiene más que el otro. Muy bien. Entonces no se dividen perfecto y entonces una célula pasa con uno más y esta con uno menos. ¿Ok? Entonces eso por eso se forman. Por eso tenemos que tener una vida sana para que las células sean sanas y se puedan dividir. Perfecto. ¿Ok? Sí, mi amor. Las puedes hacer en el, las puedes hacer por. Traten de hacerme las preguntas. Le toman una foto y me las envían luego, ¿ok? Porque saben que yo el lunes lo voy a corregir todo por Canvas porque voy a, no voy a venir. Okay. Viste, mire, mire qué belleza. Esa es la fase. Entonces, en vez de ver. Amazing. Es bello, ¿verdad? Mira el video, Brooke, que es una belleza. Mira el video. El video es una belleza. Mira el video. Qué interesante. Franklin, mira el video, qué bello se ve. Lo graban como en vivo. Lo graban como en vivo. Ponte tu ciencia normal ahí lo hace para que vean. Yo sé que ustedes entienden todo, pero esto es interesante. Mira, miren los ojos para que vean. Abre aquí. Mira qué maravilloso cómo hace. De verdad. Eso, ¿cómo crees tú que pueden ver eso con microscopía electrónica? ¿Ok? ¿Sabes qué es un microscopio electrónico? Sí, es un microscopio, pero es más. Llega hasta las moléculas mucho más pequeñas, ¿okay? Entonces, mira cómo hacen ellos. Mira esta que estás viendo, ¿eh? Eso es de verdad. Esa. Mira el tiempo que dura en hacer un proceso de mitosis. 30 segundos. Es espectacular. Eso es verdad. Okay. Después que ustedes terminen la actividad, tienen un exit ticket que lo van a realizar para ver cuánto de perfecto y de todo lo que entendieron, ¿ok? No se les vaya a olvidar hacer el exit ticket que tienen ahí. Fíjate que tenemos que poner aquí interfaz y en vez de poner servida y vamos a ver cómo ponemos. Con un ciclo celular, ¿sabes? Vamos a ver una cosa. Te voy a poner, déjame ver dónde me veo. Me gustaría que te viera, ponte ya de aquí así. Y me llama, ¿sabes? Nosotros vamos a tener
algo que yo creo que tiene bastante importancia, es que solamente este periodo es el 10% del tiempo de un ciclo de tiempo. Y lo demás es solamente para preparar. Este es el periodo más importante. Entonces, ¿qué hace la periodo donde está? Tiene que duplicar. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo lo hace? ¿El ADN dónde está? ¿Dónde está el ADN? Él está bien desordenado, ¿verdad? Pero lo tiene que duplicar. ¿Cómo duplica? Él se organiza. ¿Ok? ¿Cómo se duplica él? Cromosomas. Si nosotros tenemos un cromosoma que son dos cromátidas, que normalmente tienen 46 cromosomas, cuando él duplica su ADN, cada cromosoma es morfológico. Entonces, en la fase, cuando ellos ya duplican esto, tenemos 46 cromosomas más dos veces el ADN. ¿Ok? Entonces tendríamos 46 cromosomas, dos. Perfecto. Ya está preparada la célula para poder reproducirse. Entonces, pro significa orden, profase. ¿Qué pasa? El núcleo se empieza a dañar para que los cromosomas se expongan a todo, ¿ok? Doble los cromosomas. Ellos están condensados, profase se condensa. Y el núcleo empieza a desaparecer. ¿Ok? En la metafase, aquí hay unos cositos que se llaman centriolos. Te lo voy a poner porque lo tienes que saber. Que yo, es como un hombre araña, ¿sabes? Los centríolos son como un hombre araña. ¿Por qué? Porque manda redes para que ellos sigan, los cromosomas se orienten y no se pierdan. ¿Por qué pasa si un cromosoma se pierde y no sigue la vía de lo que es la unión entre las dos usos acromáticos, entre los cositos de los centríolos, como los caminitos que ellos tienen que seguir? Perfecto, una de las células va a tener más que la otra cuando se divida. ¿Entiendes? Entonces, para eso existen los centríolos que hacen esto. Entonces, en la metafase es orden total. Orden en el medio. ¿Puedes ir al baño? Sí, mi amor. Orden en el medio. ¿Ok? Los dobles, unidos por... ¿Cómo se llama el punto que une los cromosomas o las cromátides? Centro. Centrómeros, ¿ok? Centrómero y los laditos son cromátides, ¿ok? Entonces, la metafase, ¿qué hace? Estos centríolos crean un uso. ¡Chum! Como un hombre araña para que no se pierdan. En la metafase, en medio, ¿ok? En el medio. Ana es egoí. Ana fase, se separa. Entonces, aquí el centrómero se rompe. Perdón, el centrómero. Entonces, si tenemos, aquí viene uno, y aquí viene uno, lo mismo. Son 43, ellos son homólogos, ¿ok? Cromosomas iguales, ¿ok? Del número 21, el número 22, el número 23, 1, 2, 3, 4. No te lo voy a hacer todo porque imagínate. Entonces, en la anafase empiezan a separarse. Qué bello, ¿verdad? Anafase y la telofase que se termina y ya ellos se ponen aquí los 23 micromátidas y queda lista la célula. Y diacinesis es la última, dictiotenodiacinesis. Es cuando se separan por completo. Telofase. ¿Lo pintan? Ponle aquí telofase. ¿Entendiste? Entonces el mayor tiempo lo pasa en interfase. Nosotros nos podemos reproducir en un año. El interfase dura 18 años para poder llegar nosotros a estar maduros para poder reproducirse igual la célula, ¿ok? El periodo que dura más es la interfase. Ajá.
Ok, pónganme todos aquí el vocabulario para los que están escribiendo. Porque yo ya voy a ir chequeando y voy a ir llamando a todos, ¿ok? Vamos a ver, mi niño. Beatriz, el vocabulario. Beatriz, el vocabulario. Jacqueline, el vocabulario. Cuando yo los llame, cuando los llame. Gracias.